Bueno, estamos aquí con Enrique Romagna, nuevo refuerzo del Manta Fútbol Club. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus expectativas en la llegada a este nuevo, tu nuevo equipo? Bueno, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad que me brinda, a los directivos, y bueno, la idea es de venir a trabajar, de venir a aportar un granito de arena, tratar de hacer un buen campeonato igualmente con los compañeros y que todo salga bien. Antes de venir, ¿qué conocías del Manta Fútbol Club? ¿Qué habías escuchado o qué referencias te llegaron cuando ya conociste el interés del club por ti? Sí me habían hablado, pero igual no habíamos hablado muy claro, muy a fondo, pero ahorita que ya he hablado, sí sé la clase de persona con la que estamos tratando, y bueno, la verdad me siento orgulloso, me siento tranquilo de estar aquí. Bueno, como te digo, ahorita es empezar a trabajar, presentarme al cuerpo técnico y bueno, y esperar la orden que ellos me brinden. Cuéntanos un poco de tu trayectoria en el fútbol. Bueno, empecé mi carrera deportiva en el 2007 en Millonarios. Ahí tuve la oportunidad de estar 2 años, luego fui al fútbol venezolano y ya después estuve en Bolivia. Y bueno, y ahora, como puedes ver, estoy aquí pendiente aquí en el Manta. ¿Cómo te identificas en el campo de juego más allá de tu posición, aguerrido, luchador? Sí, bastante luchador, un jugador que va bastante arriba, fuerte, que le gusta salir jugando, que le gusta hablar mucho. Espero todo, poner todo mi conocimiento a la par del equipo. Y por último, envíale un saludo a la hinchada mantense que te va a ver a través de su sitio web. Sí, bueno, un saludo a toda la hinchada, que ha llegado un jugador que lo va a entregar todo en cada entrenamiento, en cada partido. Y bueno, y la idea es hacer una buena presentación con el Manta.